Muy buenos días, muchísimas gracias por escoger Onda UNED para la cobertura de estas elecciones municipales 2020. Y hoy, 2 de febrero, día E, les saludamos José Navarro y Catalina Montenegro. Vamos a estar con ustedes hasta que tengamos resultados. Recuerden que las urnas se cierran a las 6 de la tarde, así que iniciamos instando a la gente a salir a votar. Esta es una transmisión especial entre Onda UNED y el Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local de la UNED. Les saludamos desde la UNED en Sabanilla. Exactamente, vamos a tener una cobertura especial durante estas 12 horas o tal vez un poquito más. Y en esta transmisión también pues, nos están colaborando instancias de la universidad, como Agenda Joven, como las escuelas, como corresponsales independientes también. Así que en esta transmisión vamos a tratar de llevarles toda la información que logremos obtener desde todas las comunidades del país. Vamos a tener corresponsales en los 82 cantones, vamos a tener gente alrededor de todo el país que nos van a estar dando sus reportes. Usted, si quiere sumarse, también puede hacerlo a esta transmisión, que es también una transmisión participativa. Así que le invitamos en unos minutos, en unos momentos, les estaremos diciendo cómo pueden colaborar con nosotros en esta transmisión de las elecciones municipales 2020. 82 cantones deciden la suerte para sus próximos 4 años. Así es, estamos eligiendo a 6.138 personas en los puestos para alcalde, alcaldesa, síndico, síndica, concejales y concejalas de distrito. Así que le invitamos a salir a votar y recuerde que el Tribunal Supremo de Elecciones tiene varias opciones para que usted sepa dónde le corresponde ejercer este derecho ciudadano. Puede marcar al 800 elector o entrar al sitio web del Tribunal Supremo de Elecciones www.tse.go.cr. Ahí viene en una cejilla la opción de dónde votar. Coloca su número de cédula sin espacios ni guiones y hay una suma que tiene que realizar para constatar que usted no es una máquina, un bot o que es realmente usted. Ahí le van a indicar cuál es su mesa de votación y su número de votante. Le agradecemos muchísimo seguir escogiendo a Onda UNED. Recuerdo las elecciones municipales pasadas, también estuvimos llevándole toda la información hasta su hogar. Varios investigadores, investigadoras, miembros de diferentes comunidades y analistas les van a ayudar a entender la relevancia de los gobiernos locales y por qué cada día es más importante que vayamos a votar y que nuevas opciones se pongan en la mesa para elegir. Así es. Le invitamos a que vote, porque ejerciendo el voto es como de verdad podemos incidir en nuestras comunidades. Si usted piensa que, por ejemplo, no votando castiga a alguien, más bien el que se está castigando es usted mismo, porque está permitiendo que otros decidan por usted. Así que le invitamos a que vaya y ejerza su derecho. Es un derecho que tenemos los costarricenses y que muchos otros lugares del mundo no lo tienen. Y bueno, en esta transmisión vamos a tener, como les dijimos, muchas informaciones de corresponsales, de gente de la UNED, de gente de diferentes instancias alrededor del país. Y una de esas personas es nuestro compañero y corresponsal Armando Gómez Ordóñez. Él tiene para nosotros una entrevista desde el Tribunal Supremo de Elecciones. Así que pues vamos a estar todo el día con esta transmisión y vamos a iniciar precisamente con esa entrevista desde el Tribunal Supremo de Elecciones. Así que le damos el pase a los compañeros allá y adelante. En efecto, continuamos con esta cobertura que está haciendo Onda UNED de las elecciones municipales del 2020. Y precisamente nos acompaña Alejandra Peraza, jefa del Departamento Electoral de Procesos Electorales del del Tribunal Supremo de Elecciones. Lo logramos, vamos a aprendernos. Alejandra, tenemos varias particularidades con respecto a este proceso electoral del 2020 con relación a el 2016. ¿Cuáles son las diferencias, por ejemplo, categóricas en el padrón electoral? Bueno, en el caso del padrón electoral tenemos que hay un incremento de alrededor de un 6.5%. En el 2016 teníamos un padrón de 3.178.000 y para el 2020 el padrón subió a 3.398.000. Es un dato verdaderamente revelador y ahora también hay otra particularidad.
En 2016 fueron 81 cantones, pero para este 2020, 4 años después, son 82 cantones. ¿Cuál es la particularidad en el caso de Río Cuarto? Que mucha gente aún sigue llamando Río Cuarto de Grecia, pero es en realidad un cantón en sí mismo. Así es, ya el Río Cuarto pasó a ser un cantón de la provincia de Alajuela. En el caso de este cantón, igual que en todos los 81 cantones restantes, el Tribunal Supremo de Elecciones tiene una logística de apoyo en materia electoral. Se cuenta con asesores electorales que han estado apoyándolos desde finales del año pasado en todo lo que es la conformación de las juntas electorales, juntas cantonales y juntas receptoras de votos. También se tiene el apoyo de lo que es del Cuerpo Nacional de Delegados, que están allá destinados para colaborar en lo que son la coordinación de actividades y eventos en sitios públicos. Ya hablamos de las novedades del proceso electoral del 2020 comparado con el 2016. Hablemos ahora de qué es lo que tiene que hacer la gente para ir a votar. ¿Quiénes están habilitados para ir a votar este 2 de febrero? Bueno, todos los 3.398 electores están habilitados, ¿verdad?, para ir a votar. El único requisito es que lleven su cédula de identidad vigente, que esté al día, que no esté deteriorada. La cédula puede tener hasta un año de vencida a partir de la fecha de la elección. Entonces, en esos casos, aún así, la persona puede votar. También es importante reiterarles el horario de la votación. El horario, las urnas están abiertas, todos los centros de votación, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, sin excepción alguna. Hay toda una logística, ¿verdad?, de que asegura lo que es la transparencia de este proceso electoral, y también se cuenta con ayudas para las personas que tienen alguna discapacidad o adultos mayores. Hablemos de eso, sobre todo porque UndoNet se ve en las zonas rurales y a veces hay personas con discapacidad que no saben cómo acudir a las urnas o no saben si hay facilidades en el caso de emitir su voto este 2 de febrero. Hablemos de las facilidades que ofrece el Tribunal Supremo de Elecciones. Así es, ¿verdad? En lo que es materia, ¿verdad?, de accesibilidad, se ha tenido un especial cuidado en lo que es la validación de los centros de votación. Por ley, ningún centro de votación puede instalar aulas en un segundo piso. Eso sí está totalmente erradicado. Y en los otros casos, de las condiciones de acceso y todo, se ha procurado que en lo posible, ¿verdad?, cumplan todas con los requisitos de accesibilidad. En algunos casos ya sí se nos salen de las manos porque es una cuestión más de lo que es la junta de la escuela, ¿verdad?, la junta que tiene la administración de la escuela. Sin embargo, también desde el punto de vista de lo que es material electoral, se tienen lo que son los productos de apoyo, que son materiales que están ahí para que cualquier ciudadano los pueda utilizar en las 5.755 juntas que hay a nivel nacional. Rápidamente les comento que tenemos fichas técnicas que guían a las personas sordas o con algún problema cognitivo, cómo es que deben ejercer su voto. Hay lupas para poder afianzar un poquito más la visión. Está la mampara móvil, si una persona que no puede trasladarse por sus propios medios, que tenga la mampara, que se la coloquen en la silla de ruedas. Tenemos la plantilla braille. También hay un cobertor de crayón, por si el crayón no pueden sujetarlo bien, que lo puedan sujetar. En sí, todos estos materiales están en lo que es la página web del Tribunal Supremo de Elecciones. Cualquier ciudadano puede ingresar y ahí puede tener el detalle de qué es cada uno de estos. Hay videos que le permiten ver cómo se deben utilizar estos productos. Y recordar que si un integrante de la Junta Receptora de Votos no se los ofrece, que cualquier ciudadano está en su derecho de pedir que le den acceso a lo que son los materiales de apoyo. Lo primordial en esto es asegurar que el voto sea ejercido de una manera autónoma. Ya en los casos donde no se puede ejercer de forma autónoma, se tiene la opción del voto asistido y el voto público. Hablemos de esos casos, el voto asistido y el voto público. ¿Qué pasa en ese tipo de situaciones? Expliquémoslo tal vez a la gente que ahorita está viendo, está repasando, aún no está decidida tal vez por un candidato, pero sí quiere votar. Bueno, desde el punto de vista, comenzando ahora lo que es el voto asistido y el voto público, cuando la persona no tiene la posibilidad de emitir su voto de forma autónoma, puede hacerlo acompañado de una persona de su confianza, pero que sea mayor de edad, o bien puede pedirle al presidente de la Junta, que es el que tiene la potestad de la Junta Receptora de Votos, que remita el voto por él, que haga la opción de emitir el voto bajo la indicación de la persona que está ahí. Ahora bien, desde el punto de vista de la información, el tribunal ha insistido mucho en toda una campaña informativa de la necesidad de acercarse a las urnas el próximo domingo. Es un derecho que tenemos todos los costarricenses, es un derecho también que podemos ejercer de forma informada, valga la redundancia, ¿verdad? En la página web del Tribunal Supremo de Elecciones tenemos información sobre los candidatos, sus planes de gobierno,
donde pueden ubicarlos, y también hay una aplicación que pueden descargar en los celulares, por si cualquier momento, cuando se trasladan en bus o están esperando alguna cita o algo así, pueden consultar y poderse informar de quiénes son las personas que están ahí para elegir y que nos representen. Ahora, hablemos del día de la elección. La gente, por lo regular, en el momento de la urna, a veces se toma su tiempo para elegir, cree que el tiempo no es contado, no es reducido. Hablemos de cuánto tiempo tiene la gente y cómo la gente, sin querer, queriendo, a veces invalida su voto. ¿Qué situaciones lo invalidan y el tiempo que tiene la gente para estar en las urnas? Bueno, es un tema muy importante, ¿verdad?, de abordar también. El tiempo establecido en el reglamento que se emite para el proceso de la elección es de 2 minutos. Sin embargo, en el caso de personas adultas mayores o con alguna discapacidad, los integrantes de la Junta Receptora de Votos pueden otorgarle un tiempo prudencial adicional para emitir su voto. En caso de que una persona que no esté en estas condiciones, de estas situaciones, ¿verdad?, especiales que les comenté, mayores o personas con alguna discapacidad, que dure más de lo que está establecido, eso le puede anular el voto. Qué interesante saber todos estos detalles de cara a la elección municipal del 2020. ¿Cuántos cargos eligen los costarricenses para esta elección municipal? Creo que, y ayúdeme usted a aclarar esto, es la segunda elección municipal que se desarrolla a la mitad de un periodo presidencial, de un periodo diputail. Así es, la primera elección donde se separaron las municipales de las presidenciales fue la del 2010. Sin embargo, eso fue un periodo diferente, ¿verdad?, porque tuvimos un periodo de 6 años con los representantes a las alcaldías. Ya la del 2016 y la del 2020 sí se está haciendo con esa diferencia de 2 años entre un proceso presidencial y un proceso municipal. En el caso de esta elección municipal 2020 se van a elegir 6.138 puestos que están distribuidos entre alcaldías, regidurías, sindicaturas, concejalías de distrito y concejalías municipales de distrito. Ahora, hay un tema muy interesante. Usted habla de los medios para que la gente se informe, pero también los medios que tiene disponible el Tribunal Supremo de Elecciones para que los costarricenses, por ejemplo, denuncien situaciones anómalas o delitos o posibles delitos electorales, o hagan sus denuncias de algo que les llamó la atención este 2 de febrero en las urnas. Así es, el Tribunal Supremo de Elecciones tiene a disposición, ¿verdad?, lo que es la información a nivel de página web. En la aplicación que les comenté, que es para dispositivos móviles, también hay una opción para denunciar directamente ahí. O bien está la línea gratuita 800 Elector, que es una línea donde cualquier ciudadano puede llamar. Hay un concepto que el día de la elección y el día anterior y desde el día de mañana comienza a funcionar como un call center para atender cualquier denuncia, cualquier consulta. Igual pueden llamar ahí para consultar cuál es su lugar de votación, si tienen alguna duda. Va a estar disponible el propio día de las elecciones, desde antes de que se abran las urnas hasta después de que se cierren las urnas. Vamos a tener la línea disponible para cualquier denuncia. Ahora, ¿qué pasa después de esa jornada de 6 a 6, de 7 de la mañana a 6 de la tarde? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede después de esta jornada? ¿Cómo se desarrolla el día, ese día electoral, ese día M en Costa Rica? ¿Qué seguirá? ¿Seguirá una sesión solemne? ¿Cuándo se empezarán a anunciar los primeros resultados? Para ver si logramos entender, porque mucha gente a veces se pone especulativa, dice que por qué están tardando tanto, por qué no se revelan los datos, si hay algo estipulado dentro del protocolo. Así es, bueno, después del cierre de las elecciones, del día de la elección, cuando cierran los centros de votación y las urnas, comienza lo que es el conteo, ¿verdad?, de los votos por parte de los integrantes de la Junta Receptora de Votos. Esto se realiza con parámetros fiscalizados por fiscales, observadores, los mismos representantes de los partidos políticos y auxiliares electorales. Posterior a ello, el tribunal dará resultados oficiales hasta después de la sesión solemne, o durante la sesión solemne, que tiene lugar el domingo a las 8 de la noche. Cualquier otro resultado que se conozca antes de esa hora no es un resultado oficial, además de que no se tiene, ¿verdad?, permitido lo que son publicación de encuestas o sondeos que realice la gente hasta después de que el tribunal dé el primer corte con los resultados oficiales, que es durante esta sesión solemne. Podemos decir entonces que se sigue casi que las mismas reglas a nivel de protocolo que una elección general, una elección de presidente y diputados, en esta parte, solo en esta parte, en cuanto a la difusión de datos, que se hace toda una sesión solemne y después empiezan a difundir los datos de las elecciones de cada cantón en Costa Rica.
Así es, lo mismo que se aplica en una elección presidencial, nosotros lo replicamos en una elección municipal. En cuanto a protocolo, manejo de la información, seguridad, transparencia, todo viene igual. Ahora, hay un aspecto muy interesante. Es una elección municipal, pero vemos observadores internacionales. ¿Qué clase de observadores contará esta elección municipal, ya confirmados por parte del Tribunal Supremo de Elecciones? Pues ahí sí, para darle el dato, ¿verdad? Exactamente de cuántos observadores internacionales tenemos al día de hoy acreditados, son 30 observadores internacionales. Está, por ejemplo, de Colombia, Puerto Rico, Panamá, Perú, Salvador, Nicaragua, Honduras, Jamaica, Santa Lucía, Guatemala, Ecuador. Hay instituciones como el Consejo Nacional Electoral y de Justicia Electoral, que es de Honduras, el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala, la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Consejo Nacional Electoral. Además de estos, están los que dentro también invita el Tribunal Supremo Electoral de forma directa, que es la Organización de Estados Americanos. Datos verdaderamente interesantes. Agradecemos a Alejandra Peraza, jefa del Departamento de Procesos Electorales del Tribunal Supremo de Elecciones, por esta entrevista a Onda UNED. Compañeros, sigan ustedes con más información. Gracias a nuestro compañero Armando Gómez, que nos tenía esta entrevista desde el Tribunal Supremo de Elecciones. En estas elecciones municipales 2020 que tendremos durante todo el día aquí en Onda UNED y pues con la colaboración también de muchos medios que en algunos momentos les vamos a estar contando quiénes son. Saludos a todas las comunidades del país desde Onda UNED aquí en la Universidad Estatal a Distancia. Queremos también agradecerle al equipo de Onda UNED que ha hecho posible esta transmisión y se los vamos a ir presentando también a lo largo de la transmisión. Esta transmisión está a cargo de la producción general de Sebastián Fournier, está en el control técnico Fernando Quironi y pues vamos a tener más personas colaborando con nosotros. Dentro de un ratito les voy a contar también quiénes están con nosotros. Ah, bueno, también tenemos a nuestro compañero Anthony Obregón, que es el que va a estar encargado de trasladar a todos nuestros corresponsales a las diferentes zonas del país. Vamos ahora a escuchar y ver uno de los pases que tenemos desde Orotina con los amigos que también están colaborando en esta transmisión, Orotina Online. Así que vamos a un reporte que ellos nos tienen desde esta región del país. Así que, pues, adelante, compañeros, un saludo cordial. En vivo por la red, OndaUNED.com transmite para todo el globo terráqueo. Un mundo, una sola señal. OndaUNED.com, verdaderamente acortando distancias. Estamos con doña Livia Rodríguez, candidata del Partido Frente Amplio. Doña Livia, una fiesta. Totalmente. Muy bonito hoy. Estamos para Orotina Online y Onda UNED en San José, que están haciendo una transmisión especial. Cuéntenos un poquito de la experiencia. Bueno, es una maravillosa experiencia, desde buena mañana, desde anoche, bien tarde, motivando al equipo, al grupo de trabajo que ha trabajado maravillosamente. Es una nueva experiencia, es la primera vez que estoy como candidata a una alcaldía. Doy gracias a Dios porque tengo la fuerza y la valentía para decir sí, sí se puede, sí podemos hacerlo. Equidad de género, pásala, ¿verdad? Que es muy importante. De todos los candidatos que tiene San Mateo para la alcaldía son varones, solamente yo mujer. Entonces eso ha sido muy impactante en el pueblo de San Mateo y ha llamado, o sea, es que ha llamado mucho la atención de que nosotros, las mujeres, nos empoderemos y que de verdad demostremos que políticamente hablando y cívicamente hablando es lo mismo, tenemos los mismos derechos. Ha sido muy fuerte, ha sido muy fuerte. Son partidos mayoritarios, ¿verdad? Tienen un gran potencial económico. Nosotros no, somos un partido no pequeño, pero sí un poquito más,
con menos recursos económicos, hemos tenido que trabajar con las uñas, pero lo que llamaba la atención era que hoy el grupo que presentó, que armó primero su toldo, fue Frente Amplio. O sea, la gente está motivadísima, la gente no necesita dinero para venir a hacer las cosas, tienen esa voluntad, quieren hacerlo, anhelan hacerlo, quieren un cambio por San Mateo. Y entonces les invitamos, aprovechamos esta entrevista, aprovechamos para que los matedeños vengan y de verdad quieran hacer un cambio este 2 de febrero, que es hoy, domingo 2 de febrero, que podemos hacer la historia, que podemos hacer algo maravilloso por San Mateo y que usted tiene la libertad, está en un pueblo libre, democrático, no tiene que sentir presión de nada. Si quiere ponerse una camiseta verde, se la pone, si quiere ponerse una roja y azul, se la pone, si quiere ponerse una blanca, se la pone, si quiere ponerse la amarilla, se la pone. Es importante que usted venga y disfrute de esta fiesta patria, cívica, electoral. Muchísimas gracias, doña Livia. Para Onda UNED, Orotina Online, Daniel Vega, acá desde San Mateo. En vivo por la red, OndaUNED.com. Bueno, muy buenos días, reportando acá de la Escuela Primo Vargas, don Jorge Omaña y Daniel Vega de Orotina Online. Para señal, OndaUNED.com, verdaderamente acortando distancias. Bueno, muy buenos días, reportando acá de la Escuela Primo Vargas, don Jorge Omaña y Daniel Vega de Orotina Online para Onda UNED. Don Jorge, cuéntenos los primeros movimientos de esta mañana, de las 6 de la mañana, sin ningún problema, se abrieron las mesas aquí en Orotina y también allá en San Mateo. Sí, buenos días, Dani. Nada más, todo transcurrido con normalidad. Desde las 6 que se abrieron las mesas receptoras, conversábamos con el funcionario del Tribunal Supremo de Elecciones, el que está a cargo, don Luis, aquí en Orotina, y señalaba únicamente la dificultad que se ha presentado con la ubicación de los toldos de las agrupaciones. Eso ya se había hecho previamente, pero como siempre, faltan algunos a las reuniones importantes, y luego en el día, pues es donde se presenta alguna dificultad, pero indicó que eso está solucionado pronto ya, así que todo está transcurriendo normalmente. Claro que sí, movimiento de policía de tránsito, policía de Costa Rica, y por supuesto montones de personas trabajando para diferentes equipos, como bueno, Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana, el partido PNG, Nueva Generación y Progresista, el Partido Progresista. Entonces, ahí está la información acá desde la Escuela Primo Vargas para ustedes, Daniel Vega y don Jorge Umaña, a través de Orotina Online para Onda UNED. Transmite para todo el globo terráqueo. Un mundo, una sola señal. OndaUNED.com, verdaderamente acortando distancias. Bueno, Daniel Vega y Jorge Maña Torres de Orotina Online para Onda UNED. Estamos con don Jairo, candidato al alcalde y actual alcalde de San Mateo, el cual pues acaba de ejercer su voto. Don Jorge. Sí, Dani, el saludo para los buenos amigos de Onda UNED. Efectivamente, don Jairo hace pocos minutos pues ejerció ya su derecho al voto, y cómo ha transcurrido hasta estas horas de la mañana esta fiesta. Primero que nada, darle las gracias al creador. La fiesta ha transcurrido normal, en paz, como debe de ser en un país democrático, y no es la excepción aquí en San Mateo. Y muy contentos de ver el movimiento que hemos tenido a nuestro favor, un movimiento que se percibe fuerte. La gente está saliendo a votar, la gente está viniendo a votar, y entonces muy seguro de los resultados que vamos a tener el día de hoy. Sí, es Dani, pues importante, ¿verdad? La motivación de la gente es característico, ¿verdad? En estas comunidades, pues posiblemente en otras también, ¿verdad? Que la gente deja el asunto para la tarde. Jairo. Sí, la mayoría de gente sale después de que haya dejado de pegar tanto sol, ¿verdad? Pero ha venido mucha gente a votar. Ya la gente está saliendo a votar, y,
y creo que los resultados van a ser de una votación alta para el Cantón de San Mateo. Muchísimas gracias, don Jairo, y por supuesto a través de Rotina Online, hasta UndaUNED, a través de sus redes y sus páginas, acá desde San Mateo, y muy pronto más información desde Rotina, don Jorge. Así es, Daniel, el saludo para los amigos allá en UndaUNED. Buenos días. Gracias, compañeros, por esta información desde Orotina. Un saludo a todo el pueblo de allá, de Orotina, con mucho afecto desde acá, desde la sede central de la UNED en Mercedes de Montes de Oca. Les estamos llevando esta transmisión que vamos a estar durante todo el día abarcando diferentes comunidades del país a través de todos los corresponsales que están pues, con nosotros. También medios regionales, como pues, ya lo vieron, Orotina Online. También queremos mandarle un saludo a Colosal TV, también Upala TV, Radio Élite, Canal 14 de San Carlos, y pues más adelante también les vamos a contar otros medios de comunicación que se están sumando a esta transmisión. También pues queremos contarles más del equipo de producción de esta transmisión. Está con nosotros también Wendy Naranjo Abarca, del Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local. También está nuestra compañera Diana Bockenford de UndaUNED, parte del equipo que estaremos acompañándole durante este día. Vamos a ir también a escuchar más de las entrevistas que estamos teniendo acá en nuestro estudio principal, donde en este momento vamos a ir a una entrevista realizada por nuestra compañera Catalina Montenegro a la directora del Instituto de Estudios de Género de la UNED, Rocío Chávez. Ella es socióloga, así que vamos a escuchar una entrevista acerca de la participación política de las mujeres en estas, en las municipalidades, en los gobiernos locales. Así que pues vamos de una vez con Catalina Montenegro. Adelante. Gracias por continuar en sintonía de UndaUNED en esta transmisión conjunta entre el Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local y UndaUNED. Ustedes que nos escuchan a través de Colosal TV, Upala TV, Canal 14 de San Carlos. Le damos la bienvenida a nuestra invitada en este bloque. Vamos a conversar con Rocío Chávez. Ella es socióloga, directora del Instituto de Estudios de Género de la UNED, y precisamente queremos conversar sobre el rol y la participación de las mujeres en los procesos electorales. Específicamente este proceso que estamos participando, que estamos transmitiendo, que estamos reflexionando el día de hoy, que es el de las elecciones municipales, donde alcaldes, síndicos y concejales de distrito, o alcaldesas, síndicas y concejalas de distrito, van a ser electos y electas. Rocío, pero para poder hablar de este tema, tendríamos que contextualizar un poco sobre la participación política de las mujeres. ¿Cuáles aspectos, conversábamos fuera de cámaras, obstaculizan o hacen más complicada la participación de las mujeres en un proceso como el que se está eligiendo hoy en estas elecciones? Sí, hay tal vez un poco antitos de referirnos a los obstáculos en sí mismos, serían obstáculos para qué, ¿verdad? ¿Hacia dónde? Porque lo que se ha logrado a nivel formal con las reformas que se hicieron en el Código Electoral había sido la consolidación de una lucha por la paridad. Esta que llamamos desde el feminismo, desde el enfoque de género que está detrás de toda esta propuesta, es la democracia paritaria. La democracia paritaria tiene que ver no solo con la participación política en puestos políticos, sino en cualquier puesto de decisión, inclusive en la familia y en las comunidades. Entonces, ahí es donde vamos aterrizando un poco, ¿verdad?, más en el espacio más inmediato, que es el espacio donde más participan las mujeres,
en la resolución de las necesidades inmediatas, ¿verdad? Las luchas por el agua, las luchas desde los voluntariados en las iglesias hasta para mejorar la vigilancia en los barrios, ¿verdad? Las mujeres tienen una participación de base muy, muy alta. Eso no se refleja en los puestos de decisión del nivel local. Entonces, ahí es donde, desde el punto de vista de la investigación, nos empezamos a preguntar, bueno, ¿qué es lo que pasa, verdad? Sí, generalmente las mujeres participamos o participan en estos procesos como quienes pegan banderas, hacen la comida, llevan gente, de alguna manera se encargan de la impresión de materiales, ¿verdad? Aspectos, como mencionas, que sostienen todo este proceso, pero que no se traducen en ocupar puestos de decisión. Que eso es, digamos, la palabra, después de democracia paritaria, la segunda palabra importante es decisión. ¿Por qué? Porque para poder decidir se tiene que tener poder. Esa es la gran lucha. Y los intereses en general, en las comunidades, los intereses que tienen en muchas ocasiones los hombres no son los mismos intereses que tienen las mujeres. Los intereses de las mujeres están más ligados a un bienestar comunal, a un bienestar de la familia. En el caso de los hombres tiene que ver con otras cosas que están más alejados de eso. Entonces, la lucha que ha tenido de ahí más de 200 años, ¿verdad? De la lucha por no solo por ser elegidas, de poder elegir, que fue en 1949, sino la lucha por ser electas. Por eso es que hay personas que aseguran que nuestros derechos no se han podido consolidar porque no tenemos el mismo derecho a ser electas las mujeres a nivel local. Y eso tiene que ver con la pregunta inicial que me hacías, ¿verdad? Porque hay toda una cultura construida con base en mitos y estereotipos de que las mujeres, su lugar es en la casa, de que el mundo público está reservado para los hombres y que eso se puede enmarcar dentro de una ideología patriarcal y machista que restringe a las mujeres. Y eso vamos a ver que eso redunda en lo que se llama la violencia hacia las mujeres en ese ámbito político. Entonces, cuando querrás podemos profundizar un poco más en eso. También en lo que podríamos hablar que es el avance formal en las leyes, ha sido muy lento y hemos tenido algunos escollos, ¿verdad? Por ejemplo, lo más importante aquí de resaltar es que la reforma al Código Electoral, donde se determinaba que había que tener paridad en los puestos, tanto a nivel horizontal como vertical. Horizontal, por ejemplo, es en la elección de diputados, ¿verdad? Que se tenían que dividir las 7 provincias. Si 4 eran encabezadas por hombres, 3 por mujeres. Y si 4 eran encabezadas por mujeres, 3 tenían que ser encabezadas por hombres. Y esa es la paridad horizontal. Luego la vertical era en las listas de los partidos. Que si San José, que estaba encabezada por una mujer en primer lugar, entonces el segundo lugar tenía que venir un hombre. Y así se iban alternando y fue el mecanismo que se admitió para poder alcanzar esa democracia, ¿verdad?, paritaria, lo que nos hizo pasar de 19 diputadas, un 33% en el 2014, a un 45.6% en el 2018. ¿Pero qué pasó? Que el Tribunal Electoral decidió que para las elecciones municipales no se iba a aplicar esa paridad. Entonces, la obligatoriedad de los partidos políticos de buscar mecanismos para garantizar ese tipo de paridad se pospuso para el 2024. Eso desanimó a un montón de mujeres, ¿verdad?, que querían pues avanzar y que esperaban que ya el mecanismo se iba a echar a andar. Y lo que te mencionaba también, que desanima a muchas mujeres, es un tipo de violencia, la violencia política que sufren estas mujeres que quieren participar, en la que cuando digas profundizamos. Bien, no solo el tema que mencionas de la alternancia, ¿verdad? Que si hay un hombre tiene que haber una mujer y así sucesivamente como opciones para la elección, sino también la posibilidad de reelegirse
ha restringido un poco el acceso a que nuevos cuadros políticos de mujeres puedan acceder en este proceso de las contiendas para las elecciones municipales. Quédese con nosotros que vamos a profundizar en ese tema. Porque si yo quiero poner la toma de las dos, estoy lloviendo para allá. Muchísimas gracias, amigos y amigas de Onda UNED. Estamos en esta transmisión desde la UNED en Mercedes de Montes de Oca para todo el país. Tenemos gente en todas las regiones del país, así que pues vamos a tener una cobertura bastante extensa. Bueno, sin embargo, quisiera informarles que, pues, debido a algunos asuntos técnicos, vamos a hacer un corte de la transmisión en este momento. A las 10:50 vamos a volver con ustedes, así que mantengan su navegador ahí y a las 10:50 le dan refresh, le dan refrescar al sitio web de Onda UNED y a las diferentes redes sociales. A las 10:50 estaremos de vuelta con ustedes mientras resolvemos un asunto técnico, y así pues vamos a tener la oportunidad y la posibilidad de brindarles la mejor información y la mejor calidad posible que ustedes se merecen. Así que pues muchísimas gracias por su fidelidad, por su compañía. En unos minutos estaremos de vuelta con ustedes. Vamos al estudio principal para hacer este corte.